Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tu horóscopo del día de hoy sigue regido por el número 19, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón. Si quieres conquistar a este signo, porque estamos hablando un poco de cómo atreverse a ver quizás la debilidad del signo, ¿no? Cómo poderlo comprometer emocionalmente. Mire, este signo trabaja muchísimo con no presionarlo. Mire, hay que buscar de sacarle lo mejor provecho con la capacidad del entendimiento. Son cariñosos de por sí, ¿no? A veces se sienten a ser un poco inseguros. Entonces es como que acobijarlo y darle el esfuerzo, que ayudarlos a hacer los esfuerzos que realmente ellos no pueden a veces hacer solo, porque son enfadados a veces y se explotan y no consiguen como el verdadero amor. Pero para ti en el día de hoy, yo digo que vas a estar radiante, va a haber un gran camino, va a haber un logro. Esto tiene que ver mucho con una pareja. Esto tiene que ver con las situaciones que te equivocaste y que a lo mejor ya corregiste ese error o esos horrores y te van a perdonar. Porque yo considero que esta palabra tiene que ver con mucha importancia ahorita actualmente en tu vida. Ve una llave, no sé si es la llave de un carro o la llave de un departamento que al parecer, o de una casa que ya se te va a dar, porque ve un crédito muy importante. Vienen cambios muy importantes, tanto económicos como a nivel de casa o vivienda. A tu alrededor hay muchos enemigos y tienes que combatir todos esos enemigos. Mira, tú sabes cómo es la mejor manera de combatir a los enemigos. Con decencia, con educación, caminando siempre con tu cabeza en alto. No te dejes que nadie te humille. Crece, crece, porque llega un momento como que te quedaste estancado, no has querido crecer espiritualmente, no has querido avanzar. Entonces, esto es constancia y esto es fe, que es lo más importante. Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón, si usted quiere conquistar a este signo o usted vive con una persona de ese signo, ¿verdad, Sagitario? Fíjese bien, hay que plantearle muy bien las cosas claras, comprometedora, porque si tú no comprometes a una persona de este signo, siempre va a dejar las cosas a mitad o a media, ¿verdad? Hay que dejarle su espacio. Esto es un signo de mucha libertad, no le gustan las ataduras, se siente a veces como dominado cuando tú le pones una orden. Entonces no lo pongas en orden, más bien hazlo como una prueba, que pruebe siempre el dulcito, el cariñito, saberlo expresar, pasarle la manito, porque este es un signo que lo puedes dominar así muy rápidamente. Hay que dejarlo que el río corra, porque llega un momento que sus ideales son así muy impetuosos, ¿verdad? Para ti, en el día de hoy, tus relaciones personales van a estar así mostrándose un poco dificultosos, porque veo disgusto, veo rabia, veo molestia. No te lamentes por la situación que tienes ahorita de salud, porque mira, yo creo que es una transformación y yo creo que considerándolo de un punto de vista, tú te descuidaste, pasaste por esta situación de salud difícil, ahora te vas a mejorar, pero no puedes recaer. Entonces hay que tener cuidado con eso, seguir siempre el control de las cosas, porque si los dejas a media, nunca vas a hacer nada con tu vida. Y también la parte emocional y sentimental. Veo como lágrimas, veo como una persona abrazándote, y esto tiene que ver mucho quizás con la familia, o esto tiene que ver mucho con un luto, porque hay alguien que últimamente está enfermo. Así que hay que buscar la forma y la manera de unir a la familia en los momentos difíciles. Espero que les haya gustado nuestro horóscopo del día de hoy. Y vamos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.